El Banco Popular de Ahorro también ha cumplido satisfactoriamente con toda la secuencia del trabajo para la tarea de ordenamiento. Comenzamos con toda la planificación de cada una de las medidas, el cumplimiento, la preparación de todo el personal, la preparación de todas nuestras oficinas para garantizar un servicio de calidad a la población. Se adecuaron y se realizaron todos los cambios de denominaciones a los cajeros automáticos a partir de los tres grupos en los que se creó para cada uno de ellos. El más fuerte, que es el de las denominaciones de 1000 pesos, 500, 200 y 100, solamente está en oficinas o lugares donde radica más de un cajero automático, y se decidió 11 de los 232 que tenemos en el país. Las otras están distribuidas en lugares con mucha accesibilidad para todos los clientes, y también ha sido un cambio de denominaciones que ha tenido muy buena aceptación a partir de los ingresos que hemos estado recibiendo las personas en este mes de enero.